del 80% de la restauración que hay es original. Es una reparación en el fondo. Lo otro que faltó, obviamente, se colocó. Claro. Y hay que dejar la importancia, ¿por qué lo arreglamos nosotros? Porque para el cajón tiene una cosa muy especial en el sentido que en este carro llegó el presidente Alessandri Palma a inaugurar la Cruz Roja al cajón del Maipo. Y este fue el carro que a él le sirvió de transporte. Claro, entonces producto de eso, y dije, bueno, ¿qué historia tiene el carro? Bueno, historia tiene que tener. Entonces por eso lo restauramos y quedó como ustedes lo ven, prácticamente. Y aquí hubieron tres tipos de locomotoras, que eran nuestras locomotoras Coppel alemana, que eran a vapor, después era una Deum Magiro, y después llegaron nuestras Mercedes, que son las que tenemos actualmente. Y cuando yo llego acá, esto no estaba, o sea, nada de esto estaba. Pero yo soy un hombre afortunado, ¿qué crees que le diga? Yo me gano, con el proyecto, obviamente, nos ganamos el premio de la conservación y mantención de los monumentos en Chile. El premio fue entregado en las ruinas de Huanchaca, en Antofagasta. Ah, Antofagasta.